noches, un saludo grande a toda la audiencia. Y te cuento un poquito de los platos que nosotros preparamos para hoy. Teníamos un surtido de platos fríos que consistían en una crema de garbanzo, una de berenjenas, tabule, que es una ensaladita con trigo, fattoush, que también es otra ensalada fresca. Eso en la parte, digamos, de las comidas frías. Después teníamos la crema de garbanzo, que se llama hummus, con carne, o sea, calentito. Después servimos kepi relleno, kepi crepi crudo, también en la parte, digamos, del copetín frío. Después teníamos el kepi relleno, kepi cocido, empanaditas árabes, niños envueltos de repollo y niños envueltos de repollo y de hoja de parra. Eso sería, digamos, la parte de comida. Y en postre teníamos baklava, teníamos aristerlos, aguamet, graibe, y mamul. Felicitamos por todos estos eventos que realiza año a año, que ya es una tradición acá en Junín de los Andes. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que para el próximo año tengamos un poquito más de público, digamos, ¿no? Porque hace falta también, para compensar, digamos, los gastos, porque nosotros cubrimos todos los gastos de la espectáculos, viajes, estadía, y todo corre por cuenta nuestra.